semana más nos introducimos en sus hogares para darles a conocer lo que acontece en el consistorio segorbino. Hoy nuestra invitada Ángeles Gómez. Muy buenas, Ángeles. Hola, Esperanza. ¿Y qué te parece si hablamos de novedades? Porque este mismo lunes tenía lugar la apertura de las piscinas tanto del Parque Acuático Segorbigapar como de las piscinas de Cárrica. Son solamente 4 días, pero a mí me gustaría que nos dijeras cómo ha evolucionado esta apertura. Bueno, las piscinas de verano se han abierto este año desde el 21 de junio hasta el 12 de septiembre, que es por segundo año consecutivo cuando lo estamos alargando un poquito más hacia septiembre. El año pasado fue por motivo que no se celebraron unas fiestas como las tenemos conocidas, y este año prácticamente es seguimos la misma tónica general. Este balance, pues bueno, la verdad es que muy alegres, la verdad, porque en estos primeros días de apertura han pasado los colegios de Segorbe, todos los alumnos de los colegios de Segorbe por el Segorbigapar, y es un verdadero placer escuchar otra vez el griterío de los más pequeños que han vuelto después del año pasado que no pudieron asistir a disfrutar de unas magníficas instalaciones como es el Segorbigapar en este caso, y también las piscinas de Peñalba. Y la verdad es que estamos muy contentos y el balance es positivo en esta semanita que llevamos. Pues bueno, es un flujo constante de gente, no estamos llegando a épocas altas como puede ser finales de julio, principios de agosto, pero bueno, es un aliciente más para que la gente salga con todas las medidas de seguridad posibles. Hay que recordar que Sanidad, la Consejería de Sanidad, nos deja abrir estas piscinas de verano con un 75% del aforo, y es algo que tenemos muy controlado a través de los tickets de venta que se hacen. Luego, además, hasta la fecha, hasta el sábado, es obligatorio el uso de la mascarilla al aire libre, y nosotros queremos pues que además se mantenga la distancia de seguridad incluso en el agua, ¿no? Porque el virus todavía no lo hemos vencido, está entre nosotros, sigue muriendo personas, y bueno, la verdad es que este verano estamos un poquito más tranquilos, por así decirlo, más que el año pasado, que el año pasado la verdad es que fue un verano bastante complejo. Y este año, pues bueno, vamos a ver cómo evoluciona la pandemia, pero nosotros queremos seguir guardando todas las medidas de seguridad posibles. Nunca serán suficientes para combatirlo, ¿no? Bueno, y Peñalba, la piscina sigue su horario habitual, se abre a las 11:30 y se cierra a las 8:30 de la tarde. Y el Segorbigapar abre sus puertas a las 11 de la mañana y cierra a las 7 de la tarde. Es un horario que hemos mantenido como viene siendo habitual estos últimos años, y bueno, pues nosotros pensamos que es un buen aliciente para que la gente nos visite. En cualquier caso, se me olvidaba también comentarte, seguimos con las desinfecciones continuas en los dos centros. Para nosotros siempre ha sido fundamental la limpieza de las instalaciones, pero en estos dos últimos años pues especialmente, ¿no? Hemos incidido mucho más en mantener todo desinfectado para que, bueno, todas las personas puedan tener una experiencia agradable, bonita, y sobre todo que vuelvan a disfrutar del Segorbigapar y de la piscina de Peñalba día tras otro de este verano. Así que de momento el balance es positivo, veremos al final del verano las cifras como salen, y pedimos sobre todo también a la gente civismo, urbanidad, y que mantengan siempre las distancias de seguridad y todas aquellas medidas higiénico-sanitarias que hoy por hoy se recomiendan. En cuanto a los precios, ¿se mantienen, Ángeles? Sí, hemos mantenido los precios. En la piscina de Cárrica se pueden adquirir bonos de varios usos. Y en la piscina en el complejo acuático Segorbigapar se pueden comprar también a través de la venta online, y se pueden comprar también venta de grupo y venta diaria. Así que los precios son los mismos, y además los telespectadores podrán ver en pantalla las tarifas que tenemos. Una de las cuestiones también es que el año pasado en las piscinas poníais esa oportunidad de que la gente entraba por la mañana, pero por la tarde se le facilitaba la entrada gratuita. ¿Continúan también esas medidas? No, porque este año al mediodía no se cierran las piscinas, entonces es un horario que tú entras al complejo acuático Segorbigapar a las 11 de la mañana y puedes estar hasta las 7 de la tarde ininterrumpidamente. Bueno, puedes salir a comer al restaurante del complejo San Blas, o puedes ir a comer donde el usuario desee. A través de una pulserita que se expone a los usuarios, pueden salir, con lo cual la entrada siempre será la misma. En este año no ha sido posible hacer lo que tú me comentas por el hecho de que al mediodía no se cierra. Otra de las cuestiones, y que también ha sido novedad, es que el 23 de junio, el miércoles por la noche,
Previo a la festividad de San Juan, también como novedad, pues abrió la piscina de Carrica con entrada gratuita y con música ambiente. Sí, la verdad es que fue, bueno, pues una iniciativa que partió desde la Concejalía de Turismo que ostento y bueno, nos lo habían comentado en varias ocasiones que si se podía hacer. El año pasado, evidentemente, no fue posible, pero este año, pues bueno, hemos hecho un pequeño guiño y, como tú dices, se abrió la piscina de Peñalba de 10 a 12 y media de la noche, se iluminó la piscina y se puso música ambiente, no música para bailar. Pero bueno, se puso una música ambiente para que todo aquel que quiso acercarse iba y darse un chapuzón nocturno y todo también aquel que quiso pues degustó una cena muy buena en el bar que lo acompaña. Yo personalmente también estuve y la verdad es que bueno, la gente pues no fue también porque durante esa tarde hizo un mal tiempo, bueno, más bien durante todo el día estuvo lloviendo y bajaron las temperaturas y eso también, quieras que no, a la gente también le corta un poco a la hora de asistir. Pero bueno, esto es un primer paso y al año que viene lo volveremos a hacer y seguro que el tiempo nos acompañará. ¿Y a lo largo del verano no tenéis planteado hacer una noche así veraniega, que es cuando más apetece? Claro, bueno, pues son iniciativas que podemos valorar y claro, toda aquella actuación que se pueda hacer y que se pueda dinamizar, que la gente salga y bueno, pues haga vida social, pues siempre serán bien recibidas. Vamos a hablar de otra de las áreas que regentas, como es el centro acuático deportivo de Segorbe, y que, según habéis anunciado, este año en verano sigue abierto. Sigue abierto por tercer año consecutivo, hemos logrado no cerrarlo. Habitualmente se hacía el cierre se hacía del 15 de agosto al 15 de septiembre, coincidiendo pues con la época fuerte del verano y además con las fiestas patronales y la entrada de toros y caballos de Segorbe. Este año pues hemos considerado seguir abriendo durante ese mes que habitualmente se cerraba, por el motivo de que durante estos meses, por la pandemia, hemos tenido que mantener las instalaciones cerradas y creemos que el abonado, el usuario que va día tras día o que necesita el deporte para su salud, merece una especie de recompensa o compensación. Y bueno, este mes de apertura viene un poco a compensar las semanas que estuvieron cerrado el centro acuático de la piscina climatizada y el gimnasio municipal. Y la verdad es que los horarios también lo van a poder ver los telespectadores en sus pantallas. Se van a seguir haciendo clases dirigidas durante el mes de julio. Y bueno, pues es otro tercer año que seguimos con esa apertura en esos meses. Y la verdad es que hay gente que sí que se queda, va. Y bueno, es una forma de que la gente haga deporte incluso en verano. Bueno, vamos a continuar en el CADES porque también nos anunciabas la última vez que estuviste aquí que se iban a colocar, bueno, se habían puesto parte de las placas solares para ahorrar energía y a mí me gustaría que nos dijeras si se han terminado ya de colocar y cómo se había llevado a cabo esta actuación. Pues las placas solares estaban ya colocadas en el Centro Acuático Deportivo de Segorbe. Son un total de 100 placas solares que se pusieron cuando se construyó el edificio. Sin embargo, habían 58 de ellas que estaban estropeadas, pero desde hace bastantes años. Ahora que hemos tenido consignación presupuestaria, hemos decidido desde la concejalía pues, poner en funcionamiento reprogramar otra vez esas placas solares para el ahorro de energía eléctrica. Así que bueno, pues se va a tener que hacer por fases. De momento llevamos 8 placas solares reparadas, pero ya cuando las temperaturas suben es muy complicado trabajar con ellas porque las placas cogen muchos grados, mucha temperatura y no se puede trabajar. No es porque no queramos, sino porque la empresa no puede actuar sobre esas placas. Así que bueno, pues ahora cuando ya termine el verano, hacia el otoño y hacia el invierno, se terminarán en fases de reparar estas placas y es simplemente porque nos va a traer un ahorro importante de energía. Pues vamos a continuar un tema que como participación ciudadana imagino que también te ves implicada, pero el que le corresponde hablar del tema es a Nacho Cantó, que es el concejal de Comercio. Pero claro, por la premura y también porque se celebra este fin de semana, háblanos un poco de ese Día del Comercio Local que se va a llevar a la Glorieta.
Sí, no es la primera vez que se ha llevado a la Glorieta, la feria, lo que antes se conocía como el Mercado de Oportunidades. Este año se ha considerado que el 27 de junio, pues, se celebre el Día del Comercio Local. Va a participar 8 establecimientos segorbinos, que es una cifra nada desdeñable, está muy bien. Y bueno, mi compañero Nacho Cantó, que es el concejal de Comercio, ha programado, pues, una jornada también, pues, no, pues, también un poco lúdica, ¿no? Y es que de 5:30 a 7 de la tarde va a haber una actuación en directo de la orquesta Gamma Sound, y bueno, que amenizará un poquito a todos los comercios y todos los segorbinos que quieran acercarse a hacer sus compras. Está dentro de una campaña en la que se ha previsto que antes de las rebajas, pues, bueno, estos comercios puedan también vender sus productos en una época en la que todas las empresas y todos los comercios necesitan más que nunca el apoyo de una administración local, ¿no? Entonces, el día 17, 27 de junio, emplazo a todas las personas que nos están viendo a que visiten el Día del Comercio Local en la Glorieta, con 8 establecimientos segorbinos que venderán sus productos, su ropa o lo que cada uno quiera vender. Y bueno, pues invito a todo el mundo que lo visite. Estará abierto de 10 a 8 de la tarde y bueno, pues ahí nos veremos comprando. Bueno, pues vamos a centrarnos ya en turismo porque las visitas guiadas, Ángeles, están teniendo una aceptación muy buena y no solo eso, no solamente los días de visitas guiadas, sino que hay mucha gente, incluso autobuses que vienen y su apoyo es el audio que tenemos de todos los emplazamientos turísticos. Sí, la verdad es que la Concejalía de Turismo últimamente nos está dando muchas alegrías. Hay que reconocer que se trabaja muchísimo. Es una concejalía que absorbe gran parte del tiempo, pero si Segorbe siempre ha sido turístico y queremos seguir siéndolo, incluso llegar a más, pues hay que invertir todos los esfuerzos posibles y todo el personal, ¿no? A mí siempre me gusta reconocer la labor de mis compañeras de turismo, que hacen día a día, la verdad es que una labor encomiable, ¿no? Y bueno, pues fruto de ese trabajo estamos teniendo las buenas cifras turísticas que tenemos sobre la mesa. Pues sí, evidentemente todos los sábados es un aliciente tener las visitas guiadas gratuitas los fines de semana, alternos entre sábados y domingos. A las 11 de la mañana, desde la puerta de la Turisinfo de Segorbe, sale la visita guiada y cada fin de semana se va haciendo una rueda de la temática. Y la verdad es que llevamos más de un año haciendo estas visitas guiadas y te puedo garantizar que en prácticamente la mayoría, por no decir todas, hemos tenido el aforo completo. Hay que también tener en cuenta que las restricciones sanitarias nos han impuesto que el número sea más reducido, pero es verdad que ese número reducido, 14 más 1, hasta hace poquito, pues era nuestro aforo, ¿no? Y hemos conseguido cumplirlo al 100% prácticamente y estamos muy contentos. La verdad es que es una iniciativa que en principio durante todo el verano va a seguir funcionando. De hecho, también se podrá ver en pantalla ahora mismo los horarios en los que las personas pueden visitar Segorbe a través de las visitas guiadas y, como bien dices, también vienen muchos usuarios que se descargan nuestra aplicación y que pueden darse una vuelta por Segorbe a cualquier hora del día y cualquier día del año, y pueden visitar Segorbe a través de nuestra aplicación, de nuestra guía virtual. Y luego, además, también recordar, siempre recuerdo que el Fuerte de la Estrella, el castillo, también tenemos ahí una audioguía en la que el turista puede visitar todos los puntos importantes, tanto del Fuerte de la Estrella, y si hablamos de la audioguía del municipio, pues pueden dar una vuelta prácticamente circular a Segorbe viendo aquellos puntos más emblemáticos, más bonitos y más patrimoniales y culturales que tenemos en Segorbe. Yo imagino que ese equipo de turismo, como bien agradece su labor, pues ya está trabajando también de cara al otoño, porque también vais a continuar con estas visitas guiadas, ¿no? Sí, como antes te decía, que en principio tenemos una previsión de seguir haciendo estas visitas guiadas, porque si algo funciona, pues hay que mantenerlo. Si no funcionase, lo tendríamos que quitar, pero es que en el caso es que son muy demandadas. Incluso en verano, que creíamos que con el calor y demás la gente no vendría, no sería tan atractivo esas visitas. Sin embargo, es justo todo lo contrario, es cuando más la gente le apetece ver otros sitios de turismo. Y luego, además, es que Segorbe ofrece patrimonio, ofrece cultura, ofrece historia, pero también ofrece ocio.
y el ocio se puede completar un día o un fin de semana en Segorbe, se puede completar con ambas partes, ¿no? Pueden hacer ver Segorbe en todo su esplendor y además pueden disfrutar del complejo acuático Segobriga Park o de las piscinas de Peñalba, y puede hacer un fin de semana la más de agradable y bueno, pues también muy enriquecedor. Como anécdota de estas visitas guiadas, te comentaré que el domingo tuvo lugar ese concierto en el Cerro de la Estrella, correcto, en lo que es la Era, y que gente que venía a ver el castillo se sorprendió como diciendo, ¿también hacéis actividades paralelas para las visitas? Claro. Y claro, es un sitio también encantador para llevar a cabo estas actividades. Sí, la verdad es que en Segorbe hay una actividad brutal. Ahora un poquito más reducida por las cuestiones que estamos tratando, pero en general es que hay oferta para todos los públicos, para todas las edades y para todos los gustos. Y eso es lo que yo creo que es una de las cosas que el turista más reconoce. Hasta hace poco estaba hablando con una compañía de turismo y me decía que los alojamientos turísticos de aquí de Segorbe, los hoteles o casas rurales, están prácticamente al 100% de su ocupación, y eso es una grata noticia, una buena noticia, y es un impulso más para seguir trabajando en el sector turístico que Segorbe se lo merece y que tiene tanto potencial por delante. Muchas actividades, como bien decías, se están llevando a cabo, pero ¿qué te parece si hacemos un balance de las actividades que se han desarrollado a lo largo de este mes de junio? Claro, sí. Bueno, pues empezamos también con una más que exitosa presentación o puesta en marcha o puesta en escena de los gigantes y cabezudos, tanto de los antiguos como de los nuevos. Se realizó el domingo que se celebra el Corpus y bueno, estuvieron desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche y fue un goteo constante de gente, de segorbinos y de bueno, pues también de turistas que venían a acercarse a ver estos gigantes, ya te digo, los nuevos y los antiguos, más los cabezudos. Los expusimos a las puertas, unos a las escaleras del ayuntamiento y otros en las puertas en la Plaza del Agua Limpia, y la verdad es que fue un exitazo rotundo. He de agradecer también desde aquí a la Asociación de Llevadores de Gigantes su implicación, su labor desinteresada, en el que bueno, pues nos han ayudado a ensalzar más a esta tradición, la de los gigantes y los cabezudos, que distingue también a otros pueblos de España, ¿no? Y que seguro también es un punto más de referencia en cuanto a estos gigantes. La verdad es que poner en funcionamiento o poner exponer estos gigantes llevó un esfuerzo importante. Había que desvestir, porque no sé si sabrás que los gigantes antiguos están en la Turisinfo. Hubo que desvestirlos, volverlos a trasladarlos a las escaleras del ayuntamiento, volverlos a vestir, en fin, para que el domingo todo saliese bien. Hay un trabajo detrás que a mí siempre me gusta agradecer a todas aquellas personas que me han ayudado a poner en marcha esta exposición, que estoy segura que se volverá a repetir en cuanto sea posible. Una de las personas que también se preocupa, yo creo que es más amor propio que otra cosa, es Jesús Zafón, que es el que junto a ti y el concejal Pepe Muñoz, pues pudisteis poner en valor esos gigantes el día del Corpus. Sí, la verdad es que Jesús es amigo personal mío también. Hemos ido a clase desde que éramos pequeños juntos y me sé su amor por esta tradición, por estos gigantes. Él también participó en la restauración de los mismos y bueno, en cuanto le llamé para pedirle ayuda para ensalzar más este día, no dudó ni un solo instante en dejar sus labores diarias y ayudarme en todo lo que fuese posible. Así que también desde aquí mi agradecimiento a él, a los llevadores, a Protección Civil, que nunca quiero olvidarme de ellos, de su labor, de la labor que hacen día a día. Y para que todo salga bien, pues hace falta personas que les guste, que amen las tradiciones segorbinas, y eso es fundamental. También te pudimos ver este viernes en el teatro porque tenía lugar la clausura de la Escuela Municipal de Teatro de Segorbe, y que pudimos disfrutar de ese teatro de iniciación de las personas que están formando, pero todas unos actores y actrices fenomenales. Totalmente, salí encantada, emocionadísima de volver a ver el Teatro Serrano lleno de gente, siempre siguiendo los aforos, los límites de los aforos que hay, pero salí emocionadísima de ver de que los aplausos han vuelto al Teatro Serrano.
de ver cómo un grupo de hombres y mujeres que hacen desinteresadamente, bueno, pues hacen teatro, y la verdad es que felicitarles desde aquí al grupo de iniciación y al grupo avanzado las dos obras de teatro que hicieron. La del viernes se llamaba La vida en pausa, fue una obra escrita por Mafalda Bellido, que es la directora de la Escuela de Teatro Municipal, y la verdad es que quiero felicitarles desde aquí porque fue una obra que habló sobre cuestiones diarias que nos atañen, bueno, o nos llegaron a pasar durante la pandemia, ¿no? Escenas que cotidianas que nos pasó durante aquellos meses de confinamiento. Y la verdad es que con la lejanía o con el paso de los meses, aquella época oscura y gris, pues se ha vuelto, Mafalda consiguió que nos sacarnos una sonrisa de aquellos momentos tan, tan desagradables, ¿no? Y de tanta incertidumbre. Pero bueno, lo importante es que aquí estos hombres y mujeres, estos actores y actrices bueno, pues de la Escuela Municipal de Teatro lo hicieron fenomenal. A mí me encantó personalmente, me reí muchísimo y la verdad es que estoy deseando volver a asistir a otra representación como la que hicieron. También vamos a aprovechar, si te parece, Ángeles, para felicitar a Sergio Serrano porque el domingo, el sábado nos daba a conocer el último premio que ha conseguido. Claro, es un segovino que bueno, que es un actor excelente y que seguro que va a llegar muy lejos. Bueno, ¿nos quedan algunas actividades más de este mes o...? Bueno, tenemos la agenda siempre completa. Este fin de semana, pues bueno, también la agenda está bastante repleta. El sábado por la noche hay un concierto de jazz, de la Big Band, y el domingo, como ya he dicho, pues el mercado del día, la celebración del día local del comercio. Y luego por la tarde el fin de curso de la Escuela de Danza de Inma Muñoz y bueno, es un fin de semana completito, completito, que bueno, que estaremos ahí al pie de cañón apoyando y acompañando a todos los segorbinos que ahora más que nunca yo pienso que necesitan también el apoyo o el respaldo de la administración local, como es en este caso el ayuntamiento. Y sobre todo, también me gustaría recalcar que vamos a poder, ya estamos disfrutando poquito a poco de una actividad cultural bastante intensa, pero me gustaría hacer un llamamiento para que la gente lo haga con responsabilidad. Como antes he dicho, el virus todavía no lo hemos vencido, seguimos teniendo muertos diarios, está ahí, el virus está ahí y necesitamos tomar las mismas precauciones que durante el año pasado hemos tomado. Sé que ya es costoso, que ya se está haciendo muy, muy largo el camino, pero me gustaría hacer ese llamamiento de disfrutar de una vida social, sí, pero con todas las medidas higiénico-sanitarias posibles. ¿Algo más que añadir? Nada más. Pues bueno, solamente nos queda emplazar a la gente para la próxima semana que estén atentos a sus pantallas y conocer lo que pasa en el Ayuntamiento de Segorbe.